Vamos a empezar con la primera disertación de la tarde, que estará a cargo de Hugo Ponce, de México. Agradecemos esta presentación a la empresa RupiPest. Hugo Ponce es biólogo, maestro en ciencia y máster en gestión de riesgos. Actualmente se desempeña como consultor independiente en manejo integrado de plagas y sistemas de gestión. Tiene una vasta experiencia en el rubro. Tiene el Premio Nacional de Entomología. Es investigador y docente en la Universidad Autónoma de México, su casa de estudios. Démosle, por favor, la bienvenida a Hugo Ponce, quien nos presenta el tema. El título de la presentación es "Si no está documentado, no existe". Hugo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tardes ya son? Ya son tardes. Espero que estén bien, estén despiertos. Vamos a platicar de manera muy rápida muchos temas, así que espero que estén muy, muy, muy alertas. Antes de iniciar, quiero hablar, obviamente, de esta charla que, como ustedes pueden ver, si no está documentado, no existe, un tema que normalmente genera un poco de escozor sobre el tema de la documentación. ¿Qué hacemos? Porque a veces nos sentimos un poco vigilados. Pero ya verán de qué hablamos. Pero antes de iniciar, obviamente quiero agradecer, por supuesto, el patrocinio de RupiPest, que, como ya se había mencionado en la presentación, es quien ha respaldado esta charla. Y que, bueno, como ustedes pueden ver, pues está cerca, ya muy cerca, llegar al 1,000,000 de inspecciones. No es poca cosa. Cerca de 909,439. Con la fecha 27 de septiembre, es decir, el día de ayer, en el último minuto del día de ayer. No es poca cosa. Yo creo que llegarán al 1,000,000 antes de acabar el año, supongo yo. Fácilmente. Ok, pues vamos a arrancar con esta charla con un pequeño detalle. Caramba, o sea, seguramente a muchos les brinca un poco esta imagen, pero si yo les dijera que yo les demuestro que esto es cierto, ¿qué me dirían? Miren, bueno, es que todo lo que me enseñaron en la primaria es falso. ¿Cómo que 2 es igual a 1? Eso nada más lo dicen los coaches, pero yo no lo soy, ¿no? En realidad, bueno, además ellos lo dicen al revés, ¿no? 1 es igual a 2 o igual a no sé cuánto. ¿Y qué dirían si se los podría demostrar? ¿Quién de aquí es más o menos bueno en matemáticas? Honestamente, levante la mano. ¿O se siente que se puede defender? Todos se ríen nerviosamente. Ah, bueno. Aquí está la demostración. Simplemente. Pueden seguir los pasos claramente, pueden ver claramente lo que se está haciendo. Despeje, intercambios. Yo no lo voy a escribir todo porque si no, nos va a pasar como ayer, que vamos a salir de aquí a las 10 de la noche. Pero pueden revisar, ahí están cada uno de los pasos, a ver si alguien puede decirme o me lo puede refutar. Ahí está la demostración que 2 es igual a 1. Díganme que no, ahí está. ¿Puede alguien echar un vistazo de lo que vieron aquí? ¿Me lo pueden refutar? Pues cuidado, porque sí hay un error. Vamos a revisarlo. Tenemos que checar muy bien estos pasos. ¿Ya vieron dónde? ¿O creen? ¿Dónde? ¿Será? Muy bien. Buen ojo, ¿eh? Ahí es donde está el detalle, porque en realidad ahí está mal manejado la equivalencia. Porque en realidad este sería el verdadero paso. Y nos daría ese resultado indeterminado. Si quieren, después podemos alargar un poco y comentarlo en detalle, pero no es el tiempo de hoy. Pero aquí lo que queremos demostrar es que debemos cuidar perfectamente los pasos. Si tenemos bien claras los pasos que seguimos, y obtenemos un resultado del que pudiéramos dudar, podemos regresar sobre nuestros pasos y buscar dónde nos equivocamos. No era de sobra que nuestros maestros nos obligaran a resolver nuestros problemas, pero con todo el desarrollo. Y a veces, aunque tuviéramos el resultado correcto, si el desarrollo no estaba bien, teníamos a veces incorrecto nuestro examen. ¿No les llegó a pasar? Es una razón. Por eso, tenemos que
aprender a ir siguiendo pasos. Simplemente recuerden este cuento, todos conocen la historia de Pulgarcito. Cuando iba por el bosque, para no perderse, Pulgarcito muy listo, el más pequeño, el más listo de los hermanos, iba dejando pequeñas migas de pan para saber por dónde regresar, tener marcado su camino. Era bastante listo en ese sentido, y es el único que se le ocurrió, para saber cuál era el camino de regreso. Y eso es porque dentro del control de plagas podemos acertar o podemos equivocarnos. El detalle es saber dónde y poder tener la capacidad de reconocerlo. Porque los primeros que tenemos que juzgarnos es a nosotros mismos. Porque además nuestro cliente nos va a ver de acuerdo a lo que nosotros le presentemos. Esta es, digamos, una excepción de la calidad normalmente de los servicios, que es algo totalmente distinto a lo que se maneja normalmente en el tema de productos. Yo hace muchos años escuché en una de las reuniones de la NPMA en Estados Unidos que un controlador de plagas, un presentador además de bien reconocido, me voy a ahorrar el nombre, pero con apellido tejano, bueno, con acento tejano, hasta ahí lo voy a dejar, decía, es que el controlador de plagas lo que vende es quitarle cosas al cliente. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. En realidad lo que tenemos que darle es otras cosas. Tenemos que tener muy claro qué es lo que percibe el cliente de nosotros. Por supuesto, nuestro servicio es intangible, no se puede tocar, no lo podemos manejar, no lo podemos guardar. Es una percepción, a veces subjetiva, que es uno de los peligros. Cuando es subjetivo, dependemos mucho de la apreciación o el que yo creo que. Es heterogéneo porque en cada servicio que yo presento será distinto. No podemos pensar que lo que hacemos hoy sea calificado igual mañana e incluso el mismo día ni con el mismo cliente. Es simultáneo porque conforme lo otorgamos, el cliente lo percibe. Es algo que tenemos que ver. Y eso hace que también sea perecedero. Dura mientras lo estoy presentando. En el momento que nos retiramos, el servicio se acabó. Es mucho de la percepción del cliente y que podamos quedarnos con él. Entonces, sabemos que puede ocurrir la ley de Murphy. ¿Todos ustedes la conocen? ¿Qué dice la ley de Murphy? ¿Alguien la conoce? ¿Están dormidos todavía? ¿Qué dice? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y ya saben, ¿no?, esta discusión que tienen los físicos, de tratar de entender por qué siempre que preparamos una rebanada de pan, siempre cae del lado de la mermelada. ¿O no? Si algo sale mal, saldrá mal. Pero también es una percepción de lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que ser un poquito pesimistas, si ustedes quieren, cuando evaluamos nuestro trabajo. Y tratar de anticiparnos a eso que puede salir mal. Pero también, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evaluar este tipo de cuestiones? Saber que existe la incertidumbre. La incertidumbre, para no leer lo que dice en la perspectiva como tal, pero explicárselos a ustedes directamente, se refiere a aquella parte que tenemos que entender porque no la conozco. Todos aquí sabemos algo, todos, incluso más que otros, que el que está sentado a un lado de nosotros, pero también ignoramos mucho más. Pero tenemos que jugar también con esta cuestión de la información que yo tengo con lo que yo desconozco. Y no puedo quedarme nada más con decir, bueno, es que esto yo no lo sé. Y pues hay, como decimos mucho acá en Latinoamérica, lo que Dios quiera. No podemos dejar todo el trabajo. Tenemos que nosotros hacernos cargo. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de la incertidumbre? ¿Cómo manejarla? Y recordemos que esto también tiene que ver con el tema de los riesgos. Hoy en día no se puede entender el control de plagas si no se hace con un pensamiento basado en riesgos. Muchos de aquí seguramente tienen cuentas auditables, seguramente. Y ustedes revisan cada una de las normas. Yo sé que la tradicional se hablaba ayer de A y B, pero hoy en día tenemos normas mucho más estrictas. A y B fue en su momento una punta de lanza. Pero hoy en día tenemos todos los GFSI, BRC, GS, tenemos IRC, IRS, tenemos FCC, la CISO, etcétera, que se manejan justamente en este concepto de la prevención incluso del riesgo. Pero para poder hacerlo tenemos que entender qué es el riesgo. Y el riesgo es justamente
el factor de la incertidumbre, y así viene definido en la ISO 31000, el factor de la incertidumbre en la consecución de mis objetivos. Eso es lo que se entiende como riesgo. Entonces, tengo que conocer en qué va a influir justamente mis riesgos, o bueno, mi incertidumbre, en poder alcanzar el objetivo que tengo de controlar una plaga. Y también sobre el término plaga vamos a platicar más adelante. ¿Cuáles son los retos entonces hoy el día del manejo integrado de plagas? Sabemos que el manejo integrado de plagas como concepto empezó más o menos a fraguarse a mitades del siglo pasado. Ya se estableció de una manera más o menos formal por ahí de los 70s. Pero estamos en 2023 y la opinión que hay global es que el MIP no se aplica. Se aplica más que en publicidad, o a veces hasta en el nombre de las empresas, pero de manera real, por desgracia, el MIP no se aplica. Entonces, yo creo que estamos en buen momento para empezar a tomarlo. Y muchos de los retos con los que tenemos que enfrentar es que obviamente necesitamos una mejor gestión, vamos a hablar también de este tema, justamente, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Tenemos que aprender más de análisis y no solamente de una respuesta. Como dije hace un rato, nuestro pensamiento tiene que estar basado en riesgos, en lo que puede salir mal para prevenirlo o manejarlo como corresponda. Y por supuesto, nuestra capacidad y nuestra capacitación, mejor dicho, tiene que ser cada vez mayor. Tenemos que aprender mucho más, no solamente de la biología de los organismos, que es muy importante, por supuesto, y de lo que nos hemos estado enfocando, que es, bueno, cuántas patas tiene la cucaracha, si vive tantos días, o las moscas, o las ratas, los mosquitos, lo que ustedes quieran, pero todo lo que está alrededor, la cuestión ambiental, la influencia que pueden tener con su entorno, la cuestión económica, la cuestión social, debe ser sustentable. El manejo integrado de plagas tiene que ser sustentable y para esto tenemos que considerar todo lo que está alrededor. Pensemos un poco, realmente, ¿qué tan buena memoria tienen ustedes? ¿Cómo se consideran? ¿Más o menos? ¿Alguien tiene buena memoria? Porque hay gente que tiene una memoria impresionante. ¿Sabían ustedes, hablando justamente un poco de la biología de los organismos, que hay dos plagas particularmente interesantes que tienen muy buena memoria? Las ratas y las cucarachas. De repente, ¿por qué cuando lo estamos persiguiendo las vemos, las perdemos de pronto de vista? Se saben perfectamente el camino a sus madrigueras, a sus escondites. Lo tienen perfectamente grabado. Conocen el lugar mejor que nosotros. Y se ha demostrado que son capaces de tener memoria tanto o recuerdos tanto de corto como de largo plazo. E incluso, mucho de lo que se llama aquí memoria de trabajo, y se basan principalmente en lo que se llama memoria no declarativa o implícita. Incluso llegan a fijar muchos de sus comportamientos. Está perfectamente estudiado y se sabe. Sin embargo, ustedes, ¿qué tanto pueden memorizar? Y más ahora, muchos de los que están aquí, ¿quién de aquí tiene menos de 23 años? Levante la mano. Menos de 23 años, no de experiencia. De edad. O no de no fumar, o lo que no sé. ¿Nadie? Entonces todos nacieron, allá. Todos los demás nacieron del siglo pasado, nacimos del siglo pasado, ¿no? ¿Sí o no? No había celulares. ¿Quién se sabe más números más allá de telefónicos, más allá del propio? El de sus hijos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al celular y lo revisamos ahí. Se dice que normalmente el humano puede retener más o menos de 7 más menos 2 elementos en un momento a corto plazo. Sí, es cierto. Sabemos que hay personas que memorizan cantidades enormes de números o nombres de personas, pero son personas que se entrenan realmente. Y esa es otra de las cosas importantes. Realmente uno puede realmente aprender a memorizar. Lo puede hacer con ciertos ejercicios. Pero realmente nuestra capacidad es muy breve, muy pequeña. A veces hasta menos de lo que tienen otros animales. Entonces, y muchos de los que llamamos nuestros recuerdos, la verdad, los reelaboramos, tomamos pedazos de aquí y de allá y armamos nuestra propia historia. Eso es típico. Y eso nos pasa también en el trabajo de control de plagas. A veces
llegamos y hacemos una inspección, o revisamos, observamos algún aspecto importante de nuestro programa, y digo, ah, después lo noto, pero me acuerdo. Y cuando llego, apunto lo que me acuerdo más, las piezas del rompecabezas que se me ocurren en el camino, de lo que yo creo que realmente fue lo que vi. Muchos han utilizado, no sé si han jugado un juego, valga la expresión, que se llama teléfono descompuesto. ¿Lo conocen? ¿Qué es lo que sucede en ese juego? Alguien habla algo, se lo transmite al siguiente, y al final no se parece en absoluto a lo que tenía al principio. Eso nos pasa en el cerebro todo el tiempo, sin cadenas tan largas. Por eso tenemos que establecer procesos que nos marquen un camino, una guía. No tienen que ser tan rígidos, tampoco es cuestión de establecer una receta, pero sí procesos que nos permitan respetar una ruta para la mejor elaboración, mejor obtención de resultados. ¿Y qué hacemos? Y después vienen las instrucciones también generales, adaptables, por supuesto, a cada cliente, porque no todos los clientes son iguales. Ustedes están de acuerdo. No todos lo son. Tenemos que adaptar nuestro plan de control de roedores de manera diferente a cada cliente según sus circunstancias. Pero tenemos que tener una guía. Tenemos que tener una base. Y eso es justamente nuestros procedimientos. Y bien decía Willy Deming, si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, la verdad es que no sabes qué estás haciendo. Pero es importante tener también bien definidos nuestros procesos y procedimientos, sí o sí. ¿Cuáles son las ventajas de tenerlos? Somos más eficientes operacionalmente. Eso implica ahorros. Realmente, cada uno de esos puntos, piénsenlos desde el punto de vista también económico. Es dinero. Y al final de cuentas, trabajamos nosotros, es un negocio. Estos negocios nos tienen que dar utilidad. Si no, no tiene sentido. Un negocio sin utilidad, ¿para qué sirve? O por ahí dicen, porque hay tantas frases que se atribuyen a Sancho y a Don Quijote, pero por ahí dicen que en su momento, cuando a Sancho le estaban dando una, lo estaban ofreciendo un puesto a nivel gubernamental, decía: trabajo que no da de comer a su dueño no sirve para nada. Palabras más, palabras más. Perdónme si no sé la cita exacta, pero por ahí va. Y yo creo que por ahí va el asunto también. Entonces, reducimos costos, generamos ahorros incluso en recursos materiales. Ahí tiene que ver con la parte de gestión, que la vamos a hablar más adelante. Identificamos aquello que hacemos que no tiene sentido. ¿Cuántas veces identificamos cosas de lo que hacemos día a día, nuestro trabajo de control de plagas, que vemos que si lo quitáramos, no pasa nada? Y más bien nos hacía perder tiempo y hasta dinero. Por supuesto, la percepción de esa calidad, que es tan subjetiva, mejora. Ahorramos tiempos, generamos confianza en el cliente, que eso es muy importante en su trabajo. Al final de cuentas, recuerden que un control de plagas tiene la característica de que se mete en los rincones más íntimos de los clientes. Necesitamos que nos abran las puertas, que no le abran a nadie más. Entonces, necesitamos generar confianza. Y, por supuesto, podemos saber realmente qué capacitación necesita nuestro personal. Porque uno de los graves errores también que se cometen en el control de plagas es: mando a mi gente a cuanto curso encuentro, aunque sea repetido como 10 veces. Y toman como 10 veces el mismo curso de cucarachas, que toman el primero más o menos, los demás, como es lo mismo, se duermen. Pero eso sí, ya tengo sus diplomas y como 10 diplomas. Y les preguntamos y no se acuerdan de nada. La idea también de generar planes de capacitación reales, útiles, prácticos, de nuestro personal es fundamental también, si realmente queremos que nuestro negocio avance. ¿Cuánto nos pasa también que hasta un poco por miedo hacemos muchos acuerdos con nuestros clientes de palabra? Es que confío mucho en él, es que somos amiguísimos, nos hemos ido a comer 3 veces. Es el primo de mi compadre. No, y si yo le pido un contrato, se va a ofender. ¿Cómo le voy a pedir eso? Y todo queda bien. Aparentemente nos quedamos muy contentos. Hacemos trabajo sin contratos a veces, sin saber que un contrato también nos protege a nosotros, no solamente al cliente. Es por sus recomendaciones. Los planes no les damos un seguimiento. No checamos vigencias, pero estos acuerdos a veces no son precisamente los más confiables. Porque nosotros podemos tener una perspectiva, pero el que está del otro lado de nosotros
tiene también su visión, tiene su perspectiva y sus planes. Y si a él le conviene decirles el día siguiente, ya no te necesito, no se va a detener. Les va a dar las gracias, a veces ni eso, a veces simplemente los dejan en la puerta de la planta, con que no, nos dijo el patrón que ya no pueden pasar. ¿Pero por qué? Ya no está en servicio. ¿No les ha pasado? Y les puedo apostar que más de una vez. Entonces, aquí es donde volvemos al punto al que llegamos justamente en esa charla. Si no está escrito, no existe. El tener un contrato es un respaldo para ustedes. Y también para el cliente, porque ya tienen un plan, un acuerdo que ambos firman, hasta su acuerdo de confidencialidad, que además les va a permitir precisamente meterse a la parte más íntima del cliente, porque va a tener la confianza de que eso que ustedes vean no se lo van a comunicar a su competencia, por ejemplo. O felizmente van y publican en Facebook, mira nada más el cochinero que encontré con el cliente fulanito. Imagínense el riesgo reputacional que implica para tu cliente y para ustedes. Detalles tan aparentemente inofensivos y divertidos con una publicación en redes sociales. Es peligroso, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Para no leer todo esto, simplemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es responsable de quién? Uno de los argumentos que siempre hay y de los disgustos que siempre tenemos con los clientes es que yo le doy recomendaciones y no las hace. Que el manejo integral de plegas implica que tiene que reparar una puerta o la cortina de viento, o tiene que sellar las ventanas, o tiene que tapar las grietas de la pared, o reconstruir un área, aislar un área, qué sé yo, pero no las hace. Porque dice, no, yo te contrato para que tú lo hagas y me importa muy poco lo que tú me digas que hagas. Y ustedes quedan enojados porque pues, el resultado no se obtiene como se espera porque la parte del cliente no se cumple. Pero ustedes lo dejan por escrito y firmado de recibido, tienen con qué defenderse. Simple y llanamente. Una simple firma en ese momento, ¿qué trabajo nos cuesta? Identificar cuáles son las plagas, poder saber cuáles son, identificar correctamente, porque eso identificar con fotitos en Facebook es fatal. Solamente vemos manchópteros normalmente en las redes. Y todos los manchópteros se comportan igual. O muchas veces, y siento decirlo así, se llega a una identificación correcta con la especie, pero en realidad la acción que se toma de plan de control es la misma que si tuvieran la identificación o no, nada más lo cumplen como requisito. Cuando en realidad tenemos que saber qué especie es para saber qué hacer, porque cada especie, lo vieron mucho el día de ayer, se comporta de diferente manera. ¿Qué productos químicos vamos a usar? Que el cliente tenga la tranquilidad de que los productos químicos que vamos a utilizar sean seguros. También incluso por la forma que lo vamos a hacer, que tenga información de la mano. Afortunadamente, hoy en día ya es menos común. Pero esos años, la gente inventaba nombres porque decían, es que si a mi cliente le digo que aplico, más tarde va y lo compra y lo aplica a él. Eso automáticamente descalificaba el control de plagas porque entonces le estaba dando todo el valor al producto y ninguno al controlador. Se estaba autodenigrando. Bueno, perdón por la palabra, yo sé que no se ve. Es una palabra que no decís, se denigra. Se estaba autodenostando. Estaba subcalificando su propio trabajo. Hoy en día, afortunadamente, eso no ocurre ya tanto, incluso porque legalmente se obliga a que se informe correctamente al cliente qué es lo que vamos a aplicar. Ya es obligación. Y sobre todo también los requisitos de la capacitación, lo que mencioné hace un rato. ¿Cuántas veces no hemos visto esta imagen en redes? Y para mí a veces es lamentable, lo utiliza mucha gente de pretexto, para decir, bueno, pues es que tú piensas así, yo pienso de manera diferente, entonces no discutimos. No importa que lleguemos a un punto y se anulan los debates que pueden ser muy ricos y enriquecedores también en estas charlas. Y eso nos pasa con nuestros clientes. Pues está entre lo que tú digas y yo digo y así está, y no, de aquí no nos movemos. Y normalmente se utiliza mal esa imagen. En realidad, vale la pregunta preguntarnos, bueno, ¿realmente es válido? Es decir, pensar que si es un 16 o un 9, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a la fuente. Posiblemente ni siquiera es un número.
Nosotros lo interpretamos como uno, uno lo interpretó como uno y como otro, pero ni siquiera es eso. En realidad la realidad se tiene que basar en evidencias, en hechos, no en suposiciones, jamás. Las evidencias subjetivas, e incluso está perfectamente establecido en la ISO 9000, en 9001, por cierto, en realidad, le puse en ISO 9000, la familia ISO 9000, la ISO 9001, en su versión actualmente vigente, que es la 2015, que todo aquello que hagamos tiene que basarse en las evidencias, en lo que podemos recopilar, en los registros, en lo que podemos recolectar, en los hechos, no en lo que yo creo. Tenemos que tener, es una forma precisamente de reducir más esa incertidumbre. Recuerden que lo que mencionamos hace un rato, tenemos que visualizar que todo nuestro trabajo está basado en riesgos, en visualizar los riesgos. Vamos a repasar justamente los famosos principios del MIP. Esto no los invento yo, estos están así establecidos como tal. Pensemos que primero, el primer principio del MIP es siempre manejar los niveles aceptables de plagas. ¿Quién lo define? Nosotros o las necesidades del cliente o de la situación. Para ello tenemos que establecer varios registros o varias evidencias. Muchas de las evidencias son las que estoy poniendo precisamente del lado izquierdo. Bueno, izquierdo para ustedes, sí, claro. Es datos de monitoreo, análisis de tendencias, que a veces de 10, 11 están mal, normalmente. Gestiones de riesgos, reportes internos del cliente, etcétera, que son documentos, evidencias, gráficas, con los que se puede realmente evaluar si realmente estamos alcanzando estos niveles y son aceptables como se ha establecido en el plan. El siguiente es las prácticas culturales preventivas, las capacitaciones, los cambios de pensar de nuestro cliente. Yo, de manera personal, soy enemigo de decir eso, utilizar esa frase de educar al cliente. Para mí, decir educar al cliente es ponernos, va a subirnos en nuestra soberbia, pensando que vamos a enseñarle al cliente todo mi conocimiento. En realidad lo que tenemos que hacer es concientizar, pero basado sobre las mismas necesidades que el cliente tiene. Y para eso tenemos que también tener bien documentado y bien especificado y escrito los planes de limpieza y desinfección, lo que tiene que hacer el cliente, por ejemplo, el plan de capacitación de nuestro personal y del suyo también. Le podemos elaborar uno muy enfocado justamente a un buen plan de manejo de plagas. Planes, los planes de concientización, incluso cada cuándo hacerlos, cada vez que cambia el personal, etcétera. Mantenerlo fresco, porque recuerden que nuestra memoria tampoco es tan a largo plazo. De algo que muchas veces apenas a veces nos imponen, tenemos esa resistencia justamente a aceptarlo. Y generar esa cultura del MIP que necesitamos para que el cliente realmente sea parte del plan, que es lo ideal, para que sea realmente integral. El tercer principio es fundamental, la inspección y monitoreo. Desde la inspección inicial, cuando apenas llegamos con el cliente y tenemos que ver cuál es la situación por la cual el cliente tiene una plaga y poder descubrir cuál es el plan y definir cuál es el plan para poder abordar justamente este problema, hasta el plan de monitoreo a veces es lo más difícil porque ahí lo que vamos es nuestro peor trabajo. En el monitoreo checamos bueno, qué tan bien hemos estado haciendo lo que hemos hecho antes y hacer las correcciones a tiempo para mantenerlo a nivel aceptable el manejo de las plagas. Y para eso, por supuesto, hay muchos reportes, los registros, lo que se pueda leer de los dispositivos de monitoreo, de los cebaderos, etcétera, que estén perfectamente identificados y perfectamente mapeados y llevar precisamente este registro a lo largo de su trabajo. También hacer los ajustes cada vez que lo requiera. Sobre los métodos físicos también, pues dentro de estos reportes tengo que registrarlos y dejarlos claros y firmados, aceptados por el cliente. Que tengamos un seguimiento de que el cliente está aplicando nuestros planes de mejora y poder argumentarle, porque además ya le hicimos ver la importancia que es, porque antes del momento que lo firma, de que realmente lo aplique. Y ya en lugar de decir, yo no lo quiero hacer, porque además ya lo firmó, tendrá que decir, bueno, es que a lo mejor no hubo presupuesto, pero lo voy a hacer la siguiente vez, o es que el encargado salió y tuve una rotación de puestos y ahora no tengo a nadie en esta parte, entonces, pero voy a buscar quién, porque además lo firmó, se comprometió. Nuevamente, el que esté, tengamos las evidencias, nos ayuda a la mejor consecución de los resultados. El plan de mantenimiento, hasta dentro de los equipos, que
ya se decía ayer, normalmente el tema del mantenimiento, la calibración de los equipos, a veces como que se da por entendido también. Y es una herramienta fundamental de trabajo. Si no lo tenemos en buen estado, seguramente nuestro trabajo lo va a reflejar. Nuestros planes se van a ver reflejados en que también cuidemos, por ejemplo, nuestros equipos. Y sobre todo la evaluación económica, porque al final de cuentas, insisto, este es dinero, de esas medidas correctivas o plan de control, si son viables o no. Pensar en cosas maravillosas, pero que cuesten dineral. Y entonces salga más barato dejar la plaga que a que nos contraten. También tenemos que aprender a evaluar ese tipo de cosas. El quinto principio es el de los métodos biológicos. Es cierto, ayer se mencionaba que es muy complicado a veces el tema de control biológico en el sentido estricto. Por supuesto, en el área urbana, en el área agrícola y en el área pecuaria, sí se aplica mucho más. Porque tampoco es muy aceptable liberar otro organismo para controlar que ya existe. Visualmente puede pensarse, bueno, es que me vas a quitar uno para poner otro. Y suele suceder a veces, cuando no hay un buen control. Requiere un estudio muy minucioso. Pero también ya empiezan a aparecer otras herramientas que se califican dentro del control biológico, como son muchas veces el uso de algunos patógenos específicos de algunos organismos. Ya empieza a haber estudios de algunos hongos, por ejemplo, que empiezan a manejar con cucarachas o incluso algunos helmintos también. En el caso de las ratas, también existen ya algunos estudios de algunos productos rodenticidas que actúan sobre el sistema digestivo. Empieza a desarrollarse poco a poco, cada vez teniendo mejores herramientas. Y también estos necesitan monitorearse. Porque si hay algo que caracteriza a la biología, a los seres vivos, es que no son tan predecibles como pensamos. Entonces, tenemos que vigilarlos. Todo lo que hacemos y los resultados que obtenemos. De los métodos químicos, sobra decirlo. Tengo que saber qué aplico, a qué dosis, en qué superficie, cuánto aplico y cuánto apliqué. Y si realmente puedo aplicar, también se hablaba mucho de los famosos cuadros de rotación, son válidos. Lo que no es válido son los calendarios de rotación. El tener el calendario de rotación implicaría que podemos leer el futuro. O sea, voy a programar cuando cambio el plaguicida porque ya sé qué va a suceder. No, es que se genera, es que a mí en la charla me dijeron que cada tantos meses hay que cambiarlo porque es cuando se genera resistencia. ¿En serio? Tienes que demostrarlo, tenemos evidencias, necesitamos evidencias. Entonces es bueno tener cuadros, pero no calendarios. Y lo mismo es el tema de las aplicaciones y muchas de las actualizaciones que están ya vigentes en muchas normas tienen que ver con esto. Ya los calendarios normalmente tienen que ser más bien de evaluaciones y monitoreo. Que eso a su vez, su resultado me va a decir qué, cuándo y cómo aplico. El manejo de plaguicida tiene que visualizarse de una manera distinta. Y todo tiene que estar, por supuesto, bien documentado. Entonces, aquí hay, esta es una definición de la OPS o PAHO, como ustedes prefieran, que a mí particularmente me gusta, aunque está enfocada al tema de vectores, aplica también mucho el tema de control de plagas urbanas en general. Este sí me va a permitir leerlo porque voy a puntualizar en algunos puntos, valga la expresión puntualizar en algunos puntos, en algunos aspectos. Dice, el manejo integrado de plagas es todo un proceso decisorio, tenemos que aprender a tomar decisiones, que es algo que nos cuesta trabajo a veces, para el manejo de poblaciones de vectores o plagas, que ustedes que lo leamos así, objetivo de reducir o interrumpir la transmisión vectorial de las enfermedades o del daño que las plagas puedan generar. Los riesgos característicos incluyen la selección de métodos basados en el conocimiento de la biología, la transmisión de enfermedad y morbilidad. Esto podemos traducirlo al hecho de los daños que puedan ocasionar, que normalmente puede ser una enfermedad, pero sí, a lo mejor daño a los bienes, contaminación de los alimentos, etc. La utilización de una variedad de intervenciones, a menudo en combinaciones y sinérgicos. Recuerden que el manejo integrado de plagas no es nada más utilizar lo que se me ocurra y a ver cuánto pega, cuánto funciona. Debe haber una coherencia. De hecho, cuando hablamos de integrado, hablamos de que sean compatibles. A eso se refiere cuando hablamos de manejo integrado de plagas, hablamos de que las herramientas que utilicemos para el MIP sean compatibles entre sí, no al azar. Y normalmente esto es algo dinámico, algo fluido. También la colaboración dentro del sector salud y en otros sectores públicos y privados que repercuten en la producción de vectores y criaderos, la presión comprometida de comunidades e interesados locales, el marco de salud pública y cumplimiento de la ley, el uso racional de insecticidas o insecticidas en general
y buenas prácticas gerenciales. Aquí ya empezamos a ver temas justamente de gestión. Y también ahí quiero romper un poquito el famoso mito que normalmente existe de que, no, yo ya no hago MIP. Ahora yo hago HIP, pero más bien como una presunción, sin entender de qué se trata. Y aquí vamos a platicar un poquito eso, realmente cuál es esa diferencia, realmente si realmente la gestión integral de plagas sustituye al MIP o forma parte de él. Y tenerlo bien claro. Y por eso aquí explico esto. Cuando hablamos de control de plagas, piensen ustedes cuando tienen un control remoto, esto que tengo aquí. Es tener esa capacidad de medir y controlar, tener la posibilidad de yo entender y regular mi plan, establecer controles, indicadores, lo que yo voy a medir de la eficacia de mi programa de control de plagas de manera general. Cuando hablo de manejo, vienen las raíces, por si tienen una duda de qué se trata, que aclaro, estamos hablando en español. Cuando hablamos de los términos en inglés, es otro lío porque management también llega a traducirse como gestión o como manejo. Entonces ahí llega un poco la confusión y es algo que heredamos y por eso a veces entramos en esa confusión de decir que yo no hago MIP, sino hago HIP. En realidad es una confusión por cómo se llega a manejar en inglés. En inglés, en realidad, gestión viene ya la parte de administration, en todo caso, para hacer la diferenciación. Pues se maneja management, a veces también como gestión, si hacemos la traducción directa. Por eso hago esa aclaración. Pero el manejo es justamente todos estos pasos que nos han enseñado y que aplicamos, la realización de las diferentes estrategias biológicas, mecánicas, culturales, etcétera, de manera coherente entre sí. Y la gestión es facilitar los recursos que vamos a necesitar, que tenga yo los empleados suficientemente calificados, que tenga los productos que realmente necesito, que tenga los ingresos para poder subsanar mi plan antes de que me paguen. Entonces tengo que invertir para que yo pueda recibir esos gastos, que yo haya cumplido con la ley y utilice los productos, tenga los registros legales, tanto para ejercer mi trabajo, mis licencias, mis registros que yo requiero, etc. Esa ya es la parte de la gestión. Entonces aquí lo tenemos, justamente es realmente administrar todo aquello que tiene que ver con poder ejercer o aplicar un verdadero plan de control. ¿Cuáles son los componentes de la gestión? Bueno, poder identificar cada uno de los procesos que van a cumplir mi trabajo. Poder coordinar de manera coherente nuevamente, insisto en esta palabra, que funcionen correctamente, poder darle seguimiento. Vamos, hasta el punto de mis técnicos llegaron a la hora que le prometieron al cliente, se tomaron el tiempo que estaba estimado. Ahora que fue lo del COVID, hubo mucho el caso de que se controlaba la cantidad de técnicos que se podían permitir en las plantas porque implicaba que el entrar a un técnico a hacer un servicio, tener que sacar empleados porque se superaba la cantidad de personas que podía estar en la planta. Entonces era muy importante para los clientes tener una perfecta programación de quién, cuándo y cómo trabajaría en ese momento. Tuvimos que ajustarnos y aprender de eso. Y obviamente un sistema de información que nos permita darle seguimiento a lo que estamos haciendo. Tener una vigilancia real de mi plan de control. Y para eso tenemos que entender perfectamente mis mapas de procesos definidos. Pues, ¿quién de aquí tiene mapas de procesos en su negocio? Allá tiene. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién de aquí está certificado en ISO 9000? ¿Hay alguien? Ah, va para allá. Muy bien, felicidades. Pero pronto. Eso, felicidades. Es una buena decisión. Es un esfuerzo importante. Pero es una buena decisión porque nos permite organizarnos. Y parte del proceso de certificarse es tener un mapa. Pero aunque no se certifiquen, aunque no lo busquen, sí es importante que tengan muy claro mis procesos estratégicos, que es lo que hace mi dirección, mi plan estratégico de la empresa, qué busco, qué necesito hacer, mis políticas de trabajo, cómo es mi organización, cuáles son mis puestos con los cuales está formado, mis procesos operativos, quién llama al cliente, cómo lo hace, qué le dice, cómo lo contacta, cuál es el discurso que se va a presentar de ventas, cómo voy a hacer mi plan de control de roedores, de moscas, de cucarachas, cómo debe hacerse la preparación de plaguicidas, sí, qué es lo que tiene que hacer con su equipo, mi técnico, cuando se lo lleve, cuando lo reciba, cómo lo tiene que lavar, etcétera.
Tiene que estar perfecta. Y todos aquellos que son de soporte, ¿cómo son la parte de compras? ¿Cómo se llaman los productos? Mi seguimiento a proveedores, etcétera. Es importante que lo tengamos perfectamente definido para evitar también la improvisación. En un resumen, digamos, esto es lo que nosotros hacemos como plan de control. Primero tengo mi inspección inicial, que me va a permitir definir mi contexto, mi problema de control. De ahí tengo mi información base para hacer mi primer plan. Estoy apenas llegando con mi cliente. Pero de ahí viene mi compromiso, en el cual mi inspección de monitoreo, como dije hace un rato, me evalúo yo, evalúo mi trabajo. Y entonces defino dónde me he equivocado y dónde he acertado. Para, si me he equivocado, hacer las correcciones, mis planes, mis acciones correctivas antes de que sea más grave. Y aún así, si acierto, ver cómo lo mejoro todavía. Y esto me va a generar que mi ciclo de manejo integrado de plagas en realidad sea una espiral hacia arriba. De lo contrario, voy a estar dando vueltas sobre lo mismo y no generando una solución. Con toda falla, una pequeña falla me va a generar una desviación. Como justamente el aleteo de la mariposa, ustedes lo saben, el efecto mariposa que puede ocasionar todo un grave problema en otro lado del mundo, un ciclón. Lo mismo puede suceder con nuestro plan, un pequeño error se puede empezar a hacer grande si no lo cuidamos, si no lo descubrimos a tiempo. Realmente necesito evidencia y tengo que tener un sistema. Y algo que me puede ilustrar muy bien esto de tener un sistema es, muchos pueden decir, es que yo ya tengo bien claros mis procesos, pero si tus procesos no están funcionando como un sistema, tampoco son útiles. Hago la analogía como si sus procesos tienen las piezas de un Fórmula 1, fabuloso, pero mientras no tengan el Fórmula 1 como tal armado, sus piezas las pueden tener ahí almacenadas y no sirven para nada. Las pueden tirar a la basura, sin importar lo que les haya costado. Tener un sistema es que realmente mis piezas funcionen como un todo. ¿Cuántas veces, y yo hace rato preguntaba, ¿cuántos se han certificado? Hay mil excusas. Lo hago cuando tenga más clientes. Ese es típico. Voy a certificarme cuando mejore. Es para mejorar, certificarse. Es como que contradictorio. Si voy a mejorar cuando mejore, es como ilógico, ¿no? Hay mil, es que yo soy una empresa muy chiquita. El complejo de inferioridad que tenemos normalmente. Cuando se certifican talleres mecánicos de 3 personas, tranquilamente. Pero no, en mi caso es diferente porque el control de plagas es de otro planeta. No es terrestre. Yo me manejo diferente. No es así. Bueno, al final, todo este, lo que es el ciclo de M, se aplica al control de plagas, si lo analizamos. Este ciclo se aplica en prácticamente muchas de las actividades que tenemos. Y aquí es un ejemplo que les pongo de cómo se puede adaptar el MIP utilizando el sistema de mejora continua, que así debe ser el manejo integral de plagas. El plan de control de plagas como tal, los métodos de control de plagas, monitoreo de evaluación, pero todo esto no sirve si no tengo evidencias de cada uno de esos pasos, porque la forma en que lo tengo que evaluar es la única forma de mejorarlo. Tenerlo todo documentado, perfectamente bien definido, controlado, para actuar a tiempo. Y aquí entramos a un tema polémico, porque cuando les pregunto a mucha gente qué es plaga, se van sobre la clásica definición, que normalmente vino aproximadamente a caer un poco en confusión, a raíz de una mala interpretación, por ahí de los años 80 más o menos, la que todo el mundo se quedó con que plaga es cuando son organismos que tienen una cierta cantidad, llegan a un nivel de población, que ocasionan un daño. Cuando en realidad, plaga no es el bicho. No es el organismo, no es la rata, esa no es la plaga. La plaga es la situación, en realidad. Y ayer, por ejemplo, mencionaban la frase de Stoye Hetches, que estoy totalmente de acuerdo, que lastimosamente se nos fue hace poco. Estoy totalmente de acuerdo, la plaga es situacional. En realidad, la plaga es el efecto que está causando. Y si nos vamos a las raíces, se confirma perfectamente. Plaga, en realidad, su origen es palabras de herida profunda, enfermedad, daño. No el bicho, no hablaba de que si, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica, no habla de que la peste como tal sea justamente la pulga, sino lo que transmite. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que son los riesgos, establecer nuestros límites, nuestro plan, nuestra capacidad. Y normalmente cuando hablamos
de riesgos, hablemos en el lenguaje de riesgos. Mi apetito al riesgo, ¿qué tanto puedo apreciar? Mi tolerancia al riesgo, ¿qué es la desviación que tengo que medir, que me va a poner mis focos rojos para corregir? O, por supuesto, la capacidad de riesgo es, pues sí, ¿cuánto soporta mi plan? Pero que no tengo que llegar a ese punto. Y entonces, el poder manejar correctamente este análisis de riesgos, que es, al final de cuentas, la base de un verdadero análisis de tendencias, esa gráfica que presentamos de cuántos insectos hay, se llaman incidencias, no es análisis de tendencias. No nos confundamos, y mucha gente se ha ido sobre eso. El análisis de tendencias es realmente poder tener una capacidad de predicción. Si yo hago esto, ¿qué espero que sucederá? Y si no sucede, ¿qué tengo que hacer? Tener un verdadero plan. Eso es hacer un plan. Y esto es también lo que nos va a llegar al famoso principio de plaga cero. Ya lo van a ver un poco en detalle en la charla de Jorge más adelante. Pero implica justamente que podemos llegar los daños a nivel cero. No forzosamente y no siempre los organismos. Pero cuando hablo de plaga cero, dicen, no, es que es imposible. Nunca se van a acabar las cucarachas. Pero sí se puede acabar el daño. Si las cucarachas están fuera de la planta, implican un riesgo, pero mientras no entren, no tengo un daño. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es realmente el principio de plaga cero. Y por eso yo insisto mucho esto, que el análisis de tendencias, incluso aquí pongo un poco de detalle de lo que hablan las diferentes empresas certificadoras, en las que incluso hasta también algo que se discutía ayer, la disposición de los dispositivos, de los evaderos, etcétera. En realidad, la distancia, cuando establecen esas normas, la distancia que tiene que haber entre un cebador y otro, una trampa de luz a otra, es solamente, y así dicen las normas, solamente cuando no hay un plan. Pero incisos anteriores dicen que es obligatorio tener un plan. O sea, ya lo pones porque, bueno, si no tiene plan, bueno, que lo ponga cada X metros. Pero la colocación de los dispositivos debe estar basado en la tendencias o en la gestión de riesgos, algunas normas dicen de una manera, otros de otra, básicamente es lo mismo. Eso es lo que va a definir. Si lo pongo cada 2 metros, tiene que estar basado en mi análisis de tendencias. Si lo pongo cada 10 metros, tiene que estar basado en mi análisis de tendencias. Si no pongo, tiene que estar basado en mi análisis de tendencias. Y entonces no van a tener problemas con los auditores, se los juro. Ninguno. No le tengan miedo a los auditores. Ellos están haciendo su trabajo. Entonces, este es, digamos, un resumen. No lo voy a detallar. Los invito a que si quieren volver al detalle, bueno, hago un pequeño anuncio, lean la TAM Plagas número 15, ahí está explicado. Más o menos, te cuento, pero es un resumen de lo que acabo de hablar más o menos. Bueno, chequen la revista, enlácense con la gente de la TAM Plagas para que les platique de qué se trata. Entonces, el análisis de tendencias puede ser una información, una gráfica excelente, pero viene mi interpretación. Eso es lo realmente valioso, lo importante. Conocer el contexto también es importante entenderlo para hacer un análisis correcto. Entender tanto mis elementos internos como externos. Dentro de mi trabajo existen también considerar lo que se llama el principio de las partes interesadas. Todos aquellos elementos y personas que van a influir en que yo haga mejor mi trabajo. Tanto dentro de mi empresa como por fuera. La dirección, mis empleados, mis socios cuando estamos dentro. Pero por fuera, la sociedad, las autoridades, mis acreedores, mis proveedores, mis clientes también son parte de mis partes interesadas y que tengo que considerar y a las cuales también tengo que rendirles cuentas y siempre con evidencias. Un resumen más o menos de las principales documentaciones que necesito presentarle a cada uno de ellos es a mis clientes, mi cotización, mis cobros, mi plan MI, mis registros, para darles confianza. Si hablo de la dirección, quien está, y muchos de aquí son directores, pues tienen que darle seguimiento si estoy ganando lo suficiente, cómo está mi presupuesto y si lo estoy alcanzando o no, mi plan FODA o el SWOT, depende de cómo ustedes quieran llamarle, el estado de resultados, que implica, bueno, cuáles son mi utilidad sobre lo que estoy gastando, mis impuestos que estoy aportando, etcétera, cuánto me está quedando de liquidez, a las autoridades, por supuesto, los registros, todo lo que debo cumplir para poder hacer mi trabajo, voy a hacer el resumen por la cuestión de tiempo, pero ahí está, mis proveedores, si le voy a hacer el pedido a tiempo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad real? Tengo que tenerlo perfectamente claro de acuerdo a mi plan para no pedir de más y después se me quede caducado en el almacén. Que eso es dinero también tirado. También tengo que tener bien planificado, perfectamente documentado. Incluso mi análisis de competidores. ¿Qué está ofreciendo que no estoy ofreciendo yo? ¿Y qué puedo ofrecer yo que mi competidor no hace? Pero tengo que hacer un estudio bien, bien detallado para saber qué hacer. A la sociedad también, hoy en día, que a veces es más importante
tener estos registros, por ejemplo, de reducción de huella de carbono. Algunos países ya hay incluso algunos beneficios fiscales por hacer este tipo de trabajos, o algunos tipos de certificaciones como la 14.000, etcétera, tienen beneficios que también reditúan en nuestro dinero. Nuestro trabajo, su registro laboral, que tenga sus estudios médicos suficientes, seguimiento que tenga la salud, que necesita, porque un técnico sano me dará un mejor trabajo. Perdón, llevar bien estos registros. Y esto también me va a dar tranquilidad de atender correctamente las auditorías, a las que tanto miedo les tenemos, pero les tenemos miedo, déjenme decirles, y perdón si lo digo, es por ignorancia. Si ustedes conocen bien la norma o los lineamientos o las guías o requerimientos que aplican al cliente y en su trabajo, no tienen por qué tener miedo a ningún auditor. Y si lo llevan ordenadamente con su documentación y su plan, sin problema, no tienen por qué asustarse. El auditor puede llegar a la hora que quiera, cuando quiera, preguntarle lo que quieran, porque ustedes van trabajando bien. Le tenemos miedo porque ignoramos qué es lo que nos va a preguntar muchas veces. Y cuando nos pregunta algo que no conocemos, enojamos. Y pensamos que está trabajando en nuestra contra. Pero cuando estamos trabajando en nuestra contra somos nosotros, si no organizamos bien nuestro trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente evitar problemas como estos. No le doy toda la lista, bueno, algunos están haciendo las capturas, pero bueno, la rotación del personal, problemas de reclamaciones, hablaba hace un rato también del problema de almacenaje de los productos. Si no tenemos una buena documentación y seguimiento de mi trabajo en general. ¿Solo para cuentas auditables? ¡No! También es lo que decían, pero es que eso no se aplica para esas grandes empresas. Pero también es un beneficio para cualquiera. Así planteen a casa, habitación, porque recuerden que lo que estamos buscando es hacer bien nuestra parte. Nos estamos evaluando nosotros, somos los primeros que tenemos que evaluar y hacer bien nuestro trabajo. Así que para cualquier cuenta es importante que documentemos todo. Porque lo primero que nos conviene es a nosotros mismos realmente. Esta es la ventaja justamente de documentar, aunque el cliente no nos lo pida ni lo exija. Al cliente, simplemente porque genera confianza, dice, bueno, oye, este nunca le pedí un informe y me lo entregó, dice que está haciendo bien el trabajo. Está claro lo que sea, oye, es más, esto me sirve porque además se lo pueden enseñar al vecino y lo voy a recomendar porque mira todo lo que me... Yo no se lo pedí, pero me está entregando todo lo que está haciendo. Es transparente. Obviamente, para el control de plagas, resumir todo lo que está ahí es hacer bien el trabajo y tener control realmente de la eficacia de mi empresa. Entonces, obviamente para todo esto, y hablábamos de memoria, hay una frase que dice, más vale una pálida tinta que la más brillante memoria. Y entonces ahí llegamos a la parte justamente de documentación que mucha gente le da vuelta. El tener miles de papeles. Y esa es la burocracia. Con la definición de burocracia en realidad no era negativa. La original dice, la organización regulada por normas establece una orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que les son propios. Es la definición general de burocracia que no es mala. Pero hoy cuando hablamos de burocracia es papeles, y la hoja rosa, y la verde, y la amarilla, y el formato A y Z. Y eso es generalmente ya hay muchas actividades sin valor, que también es lo que buscamos nosotros evitar. Entonces, hablabas un rato de la historia de Pulgarcito. ¿Qué es lo que le pasó? Sí, puso esas migajas, pero no contaba con que después llegaron los pájaros y se las comían. Entonces, pues sí se preparó, puso su camino para poder regresar, pero cuando quiso buscarlo, pues no había nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar justamente las fuentes ideales para almacenar toda mi información. El tener 1,000 carpetas verdes es una garantía de que nos vamos a perder y que no vamos a poder manejarnos eficientemente. Se nos va a perder la copia A y la copia C, un día va a llover y se nos va a mojar y se va a perder todo. Tenemos que tener un respaldo fiable justamente de mi información. Hoy tenemos que aprovechar justamente la tecnología. Afortunadamente hay herramientas que nos permitan justamente tener un mejor manejo de toda esa documentación de una manera eficiente, con respaldos en la nube. Puede pasar lo que sea, en lugar de tener 3/4 llenos de hojas, una buena computadora, un buen respaldo en la nube con garantías, con certificaciones que me permitan seguridad de mi información, respaldo técnico. Entonces, tenemos que buscar simplicidad, facilitarnos el trabajo. Que, como dice la ley, la parsimonia, navaja de hoja, es tratar las cosas de hacer las más simples. Recuerden que la ley de parsimonia o navaja Ockham dice que cuando tenemos muchas opciones para solucionarlas,
no es que la más simple sea la mejor. Pero siempre debemos empezar por la más simple, porque si no es, no nos gastamos todos los recursos y nos vamos a la siguiente más simple. Pero en cambio, mucha gente piensa, es que la solución tiene que ser la más complicada, porque se ve más gargoleada, gótica incluso. Y si, cuando nos damos cuenta que no era la solución, ya nos gastamos los recursos y no podemos hacer nada. Hay que facilitarnos la vida, tenemos que vivir. Entonces, hacer una correcta selección del software que me permita reportes de servicios, que me dé un suficiente buen contacto con los clientes, que tenga reportes a los clientes en tiempo real, por ejemplo, lo que se está haciendo. Una buena gestión operativa, que nos presentemos a la máquina, sabemos qué está pasando con mi negocio de una manera sencilla, hacer cotizaciones de manera simple, los contratos que son tan importantes que mencionábamos, hacer mi reporte de incidencias para de ahí después capacitarme a hacer un buen análisis de tendencias, pero incluso de manera rápida y no pasarme dos noches recopilando información en papelitos, como mucha gente a veces lo hace, si lo hace. Y además que sea de fácil manejo, porque también precisamente muchos de nuestra generación, muchos hay boomers como yo, dicen que yo soy entre boomer, y ¿cuáles son los que siguen después? La X. Dicen, los que saben, que yo estoy ahí en medio. Pero una característica decían de los boomers es que somos supuestamente el boomer es un negado a la tecnología. Que no es forzosamente así, ¿verdad? Pero bueno. Pero hay que aprovecharla. Al final de cuentas, la ciencia y la tecnología nos ha dado herramientas para esto. Aprovecharlo. Entonces recuerden lo que hemos dicho. Si no está documentado, no existe. Pero afortunadamente, hay cambios. Afortunadamente, Rubipe sí existe. Entonces, aprovechenlo. Agradecemos nuevamente el patrocinio y apoyo de Rubipest. Muchas gracias. Y, ¿se acuerdan ustedes de un número que dije al principio? De inspecciones, ¿quién me lo puede decir? No, antes, el número de inspecciones, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos? Casi 1,000,000, ahí casi. ¿Ven cómo la memoria? No, ¿cuántos? Ay. No, es muy lejos. No se preocupen, yo lo entiendo y fue un juego un poco a propósito para demostrarles que no tenemos mucha memoria. Y acuérdense, dejar mi trabajo todos los días de control de plagas a la pura memoria es garantía de fracaso. No lo hagan. ¿Sí? Ahí está el valor. Algunos estuvieron cerca. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Todo para servir. Muchas gracias. Para servirles. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Por favor, gracias. Tienen ahí el enlace para poder hacer llegar sus preguntas directamente a Hugo, que con todo gusto les va a poder responder. Agradecemos a Hugo nuevamente con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Agradecemos también a la empresa Rubipest. Rubipest es una empresa que les ofrece herramientas para optimizar sus procesos de control o manejo integrado de plagas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.